Hasta 30 personas podrían ser sancionadas por participar en el escrache del viernes pasado ante el domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y entre los que figuraba el exsecretario general de Alianza Popular, José Stringer. La Policía Nacional ha remitido a la delegación de Gobierno estas identificaciones por si son constitutivas de infracción, según la ley de seguridad ciudadana. Ahora le toca a la delegación de Gobierno decidir si abre o no expediente sancionador a estas personas. En caso de hacerlo, nombraría un inspector para cada caso. La ley considera falta grave convocar manifestaciones sin comunicarlas oficialmente y contempla sanciones que van de los 300 a los 40.000 euros.